Bueno, Jesús creció en una familia y en un pueblo muy tradicionalista. Seguían las enseñanzas de los líderes religiosos al pie de la letra. Jesús en cierto momento en su vida sabe que tiene que dejar su pueblo, su familia, y sale y empieza su ministerio. Generalmente se dice que Jesús duró 3 años en su ministerio público. Entonces, como a los 30 años podemos decir que sale de Nazaret y se va a Cafarnaúm a vivir a la casa de Pedro, de Andrés, a un lado del lago de Galilea, y ahí es donde está viviendo con ellos. Y cuando está ahí, pues él empieza a predicar, empieza a sanar gente. Algunas de las sanaciones que hizo ahí en Cafarnaúm las escuchamos la semana pasada, de aquella mujer que tenía el flujo de sangre y quería tocarle el manto a Jesús para sanarse. Entonces aquella mujer va, lo busca a escondidas, toca el manto de Jesús y queda sana. Y luego también la hija del jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, que estaba, una niña de 12 años, que estaba enferma y que después muere, y el jefe de la sinagoga le suplica a Jesús que sane a su hija, y Jesús la resucita nuevamente, le restaura la vida. Entonces la gente pues empieza a admirarse de las obras de Jesús, Jesús se vuelve más famoso, la gente lo empieza a buscar más, y la enseñanza de Jesús era una enseñanza muy diferente a las tradiciones que tenían a los líderes religiosos, porque los líderes religiosos enseñaban que Dios solamente amaba a aquellos que eran buenos, a los pecadores no los amaba, los rechazaba. Enseñaban que si alguien tenía una enfermedad era porque ha de haber hecho algo malo, por eso le pasó eso. Entonces Jesús empieza a sanar el sábado, empieza a decirle a la gente que Dios ama a todos, sean buenos o malos, Dios los ama. Empieza a comer con los pecadores, empieza a hacer sanaciones y la gente se siente contenta, se siente feliz porque se sabe aceptada por Dios. Y empiezan a convertirse, no porque por el miedo de lo que les vaya a hacer Dios, del castigo, sino que empiezan a convertirse porque se saben amados por Dios. Y por eso empiezan a cambiar. Bueno, los líderes religiosos de Jerusalén llegan porque oyen de la nueva enseñanza de Jesús. Y empiezan a decirle a la gente que no es de confiar lo que Jesús está enseñando. Entonces dicen ellos, la gente dice, pero es que es bueno. Nos ha ayudado, ha sanado a los miembros de nuestra familia, nos ha ayudado en esto, nos ha ayudado en aquello, nos ha enseñado muchas cosas. Y los líderes religiosos dicen, es que lo hace con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces la gente está un poco confundida. Y Jesús finalmente, después de un año de estar en Cafarnaúm, regresa a visitar a su mamá. Entonces va nuevamente a Nazaret, se lleva a sus discípulos. A lo mejor Simón Pedro dice, oye, pues no queremos ser una carga para tu mamá. Dice, vamos a llevar algo de comida. Como son pescadores, llevan peces que conservaban con la sal. Y pues eso es lo que llevan para compartir con la madre de Jesús. La gente está contenta porque Jesús ha regresado al pueblo. Es un buen hombre, lo conocen bien. Pero finalmente llega Jesús a la sinagoga y empieza a enseñarles que Dios ama a todos, que hace salir el sol para aquellos que son buenos y son malos, que hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Y entonces aquel pueblo se escandaliza porque eran muy cerrados de mente, no querían el cambio. Entonces empiezan a cuestionar a Jesús, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde le viene este poder para hacer milagros? Que no está aquí, pues María, su madre, no es el hijo del carpintero, no están aquí sus hermanos, sus parientes, sus hermanas, y empiezan a decir, pues, sabemos quién es, ¿qué nos va a venir a enseñar este? Es básicamente lo que están diciendo. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y empiezan a preguntarse.
Y a lo mejor los líderes religiosos dicen, pues de Belcebú. Y con eso, pues ellos están tranquilos porque dicen, viene de Belcebú todo esto. Empiezan a acusarlo de que él sanaba con el poder de Belcebú. Pero la pregunta aquí no viene a ser de dónde viene esta sabiduría, estos milagros. La pregunta más bien, ¿lo que está haciendo es bueno o no es bueno? ¿Está trayendo la paz? ¿Está ayudando a crecer a aquella gente en armonía, en unidad, en amor? Y si es así, quiere decir que la presencia de Dios está allí en medio de ellos. Dios está allí, obrando. Y ese es el signo siempre. El signo de la presencia de Dios es la unidad, la concordia, la paz. Cuando hay divisiones, es cuando el demonio mete mano, porque por eso se llama el diablo. Diabolo, que quiere decir el que está fragmentado, el que divide, el que fragmenta, el que separa. Esa es la obra del demonio, el separar. Y pues lo que Dios hace siempre es unir. Entonces, la confrontación no viene a ser tampoco con, porque a veces decimos, no, pues yo no voy a misa porque pues los padres, habrá qué ejemplo dan. Y a veces eso nos sirve de excusa y así calmo mi conciencia y hago lo que quiero. O a veces decimos, es que en la historia, mira los papas del Renacimiento, todos los crímenes que hicieron, todo lo que llegaron a hacer, o las cruzadas o la Inquisición. Y a veces nos sirve de excusa para decir, pues no voy a la iglesia, mira todo lo que hay. Pues ¿para qué voy? La confrontación no viene a ser con los líderes religiosos, con la historia de la iglesia. La confrontación nuestra debe ser siempre con el Evangelio. Y decir, bueno, ¿esto que me enseña el Evangelio es bueno o no es bueno? ¿Me ayuda o no me ayuda? Y claro que nos ayuda, porque nos ayuda a amar, a perdonar, a estar en paz con los demás, a hacer lo bueno a los demás. Ese es el Evangelio, la buena noticia, hacer lo bueno. Entonces, si me ayuda, hay que tomar el Evangelio, hay que recibir el Evangelio. Y ese fue el problema de este pueblo, que no quiso recibir el Evangelio. Hoy en día me sorprende a veces porque muchos de los jóvenes hoy en día dicen, no, pues ¿para qué me caso por la iglesia? Dicen, ¿para qué si a lo mejor al rato me separo? Y a veces digo, bueno, pues ¿será que pues nomás aman poquito a aquella persona? Porque dices, pues vamos a ver si funciona, vamos a tratar unos meses, ya si no funciona, pues ya cada quien por su lado. Te voy a amar unos meses nomás. Pero cuando uno dice, quiero casarme contigo para siempre, es cuando dice, estoy dispuesto a tomar todos los riesgos, todo lo que venga. No sé qué va a pasar, pero me voy a arriesgar por ti porque te amo. Y lo voy a dar todo por ti. Y por eso voy a hacer esto. Porque te amo y no quiero dejarte. Y en este momento lo que sé es que te amo y quiero estar contigo para siempre. Y entonces es el compromiso. Y ahí incluyes a Dios. Y es cuando dices, pues Dios también debe ser parte de esto. Es una alianza porque estás incluyendo a Dios. Y lo que hace santo el matrimonio es que tienes el permiso de Jesús de tomar a tu esposa, de tomar a tu esposo. Y eso hace lícito el matrimonio. Lo hace de acuerdo al plan de Dios. Lo hace ordenado al plan de Dios. Por eso todos decimos, todo fuera del matrimonio es desordenado, porque no va de acuerdo al plan de Dios, no estás incluyendo a Dios. Y eso es lo que a veces vemos en nuestra sociedad. Quitar a Dios, Dios no tiene nada que ver aquí, lo voy a hacer a un lado. O también lo vemos en los matrimonios jóvenes. Pues no quiero bautizar a mi hijo. No lo voy a bautizar hasta que ya estemos de acuerdo los dos en el matrimonio. Oye, pero pues, tu hijo le estás dando a Dios, le estás dando lo mejor que le puedes dar. No, que él decida ya cuando esté grande. Bueno, pues, pero es por su bien. No, pues que ya que esté grande,
Digo, bueno, pues ¿por qué lo llevas al doctor? Que decide ya cuando esté grande también, ¿verdad? Entonces le llevas al doctor porque le estás procurando un bien, porque quieres que esté bien, saludable. Entonces la importancia de ir de acuerdo a lo que Dios nos pide, incluir a Dios en nuestras decisiones. Y cuando se incluye a Dios en nuestras decisiones, se tiene la bendición de Dios, la presencia de Dios. Y Dios está ahí porque lo quieres incluir. Y si no lo quieres incluir, pues decimos, Dios quiere estar ahí. Pero si uno le cierra la puerta a Dios, pues a veces lo podemos dejar fuera. Entonces, la importancia de incluir a Dios, la buena nueva. Incluir la buena nueva de los demás. Y cuando se recibe el Evangelio, cuando se recibe la buena nueva, entonces todo cambia para bien. Y la buena nueva es lo que va a cambiar al mundo, lo que va a cambiar las familias, lo que va a cambiar la sociedad. Pero si quitamos a Dios, pues no vamos a dejar a Dios que obre. Pues la importancia de invitar a Dios, que sea parte de mi familia, que sea parte del plan que Él tiene, que vaya yo de acuerdo al plan que Él quiere para mí. Le pedimos a Dios que nos ayude a tener un corazón bien dispuesto para recibirlo. El pueblo de Nazaret, como nos dice la primera lectura, lo rechazó. Lo quiso sacar, era un pueblo que era duro de corazón y no quiso recibir a Jesús, a Dios encarnado. Y lo rechazó porque tenían sus propias ideas. Y entonces ese es el peligro que nosotros también tenemos, de también echar fuera a Dios. Pero la buena noticia es que Jesús no se desanima. Allí no lo quisieron, pero nos dice el Evangelio que se fue a otros pueblos a seguir evangelizando. Él siguió adelante, haciendo la obra de Dios. Muchas veces nosotros nos desanimamos porque a veces nos juzgan la demás gente. Mira, ahí anda en la iglesia, mira esto, mira el otro. Y a veces nos desanimamos. No, la buena noticia no nos debe desanimar. Nos debe animar más a hacer lo bueno, a seguir construyendo lo bueno. Que todo sea para gloria de Dios y para bien de aquellos que Dios nos ha confiado. Que así sea.